funciones administrativas. ¿Están escuchando bien? Te perdimos por momentos. Sí. Pepi, se entrecorta. ¿Me reciben ahí? Ahora sí. ¿Me reciben ahí? Bien, les decía que en sus manos tienen el petitorio con los 14 puntos, porque no quieren olvidarse de nada, de las cuestiones que los están afectando últimamente, pero además piden principalmente que el aumento salarial sea de un 56% y que no haya sanciones administrativas. Nosotros estamos acá con Steffi, que es una de las policías que está manifestándose, que estuviste ayer, Steffi. No, estuvimos ayer después del servicio y hicimos el acampe. De un aumento salarial, ¿por qué hoy siguen en la calle? Primero y principal, nosotros como policías hace años que venimos luchando por el aumento salarial, por una situación digna como trabajadores policiales. Esto no es de hoy, esto es de hace años, que mis compañeros más antiguos vienen luchando hace mucho tiempo ya. Primero y principal también que no se tomen represalias contra nuestros compañeros, contra ninguno de nosotros, porque nosotros estamos pacíficamente acá, ¿sí? Nosotros no tomamos ninguno de los móviles, nosotros no estamos obligados a estar en este lugar. Lo hacemos porque realmente lo sentimos, porque ya realmente queremos que nos escuchen. Tanto los políticos, nuestro ministro, queremos que se haga presente. Nos tiene abandonados. Nunca dio la cara por nosotros. Desde anoche que estamos pidiendo que venga y se comunique con nosotros, que tenga un diálogo. Estuvo muy cerca, ¿no? Estuvo en la jefatura departamental de Almirante Brown durante la madrugada. Estuvo muy cerca, pero así como vemos que en otras situaciones de la vida social, él concurre a esos lugares. Tiene diálogos con la gente. Nosotros somos personas también. Y somos su gente. Somos personas. Él es nuestro, ¿no?, representante. Vos lo él decís. Es nuestro ministro de seguridad y tiene que responder por nosotros. Nosotros estamos acá esperándolo desde ayer a la mañana. Estamos todos acá, hicimos el acampe, seguimos acá. Vinimos con nuestros hijos. Estamos con la familia. ¿Cómo fue? Contame vos desde tu punto de vista, humanamente, cómo viviste este tiempo. Me relatabas antes que hay muchos policías con COVID, que eso también fue muy difícil. Sí. Compañeros con COVID. Nosotros no tenemos que comprar nuestros propios utensilios, como sea barbijos, los de seguridad, alcohol en gel, barbijos, todos nos tenemos que comprar. El uniforme, nuestros borcegos salen desde 7 mil pesos en adelante, ¿sí? 1.100 pesos. Los pantalones, 3 mil, 5 mil pesos, si uno quiere que le dure un largo tiempo. Camisas, 3 mil pesos. Y a nosotros solamente nos cubre un porcentaje de 1.100 pesos. 1.100 pesos en uniforme. Es una vergüenza. De un 30% no los conformaría. No, por supuesto. No estamos pidiendo nada de otro mundo. Estamos pidiendo un sueldo digno, que podamos vivir con nuestras familias tranquilamente, que podamos terminar nuestros hogares. Yo no pude terminar nunca más mi casa. No podemos tener casa, no nos podemos comprar un hogar, no podemos brindarle nada a nuestra familia. Si, es que estamos acá. Si no hacemos adicional, si no hacemos cores, si no... Siempre tenemos que vivir trabajando. Si es que estamos acá exigiendo la presencia de nuestro representante, el ministro, es porque las palabras se las lleva el viento. Él dice un 30%, pero después que un 10, que un 20, y no llega. Entonces queremos que él venga y esté presente y lo firme en persona delante nuestro. Entonces nosotros vamos, son 5 minutos lo que tarda él. Lo que lea, tarda 5 minutos y nos vamos. Bien, pero muchísimas gracias. ¿Sabes? Muchísimas gracias. Al sueldo básico, por favor. Al sueldo básico, por favor. La protesta continúa e insiste con esto de que sea al sueldo. Por favor. Al sueldo básico y que no haya represalias, sanciones, como lo dice este cartel, ¿no?, en el que piden ellos, no a las sanciones administrativas por reclamar un salario digno. Mientras tanto la protesta continúa, las calles están cortadas y ellos dicen, sostienen que van a mantenerse en este lugar hasta que se presente o el ministro de Seguridad y este anunciado. Bien, Pepi.